Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Tesis de Salud. Y hemos pasado ya más de 2 meses de esta cuarentena y muy de a poquito se van conociendo informaciones, claro, que vamos a compartir en este programa relacionadas con este COVID-19 que nos cambió la vida a todos. Y como siempre, desde Tesis queremos acercarte todo lo que tenés que saber para pasar de la mejor manera posible esta pandemia y también este encierro. Ya comenzamos con Tesis de Salud. Nosotros hoy Marcelo Naín, cirujano cardiovascular, y queremos saber, doctor, si el coronavirus puede afectar el corazón. Lo que siempre me gusta aclarar primero es que este nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 produce una enfermedad denominada COVID-19 que en el 85% de los casos produce cuadros leves. Hay un 10% que produce cuadros moderados, como si fuera una gripe fuerte, y después hay un 5% de casos graves. Dentro de ese 5% de casos graves, puede producir o puede afectar al corazón directamente produciendo lo que llaman las miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco. Hay varios virus que pueden producir miocarditis. Por ejemplo, el de la gripe, el citomegalovirus, el herpesvirus, los rotavirus, los adenovirus. O sea, hay múltiples familias, como dijimos, de virus que lo pueden producir estas miocarditis, pero en cada una de ellas son en los cuadros más graves. ¿Cuál es la relación, doctor, entre el COVID-19 y los pacientes con antecedentes cardiovasculares? El objetivo de los virus no es enfermar o matar a las personas. El objetivo de los virus es replicarse, entrar a la célula y empezar a autoperpetuarse, tomar el código genético de la célula y replicarse. Si este virus ingresa en un organismo que está debilitado por una enfermedad crónica, como puede ser una enfermedad cardiovascular o puede ser una enfermedad crónica de otra índole, obviamente se va a encontrar con un organismo más debilitado en el cual lo puede complicar más. Como dijimos, en el 85% de los casos son casos leves, pero hay un 15% de casos moderados y graves. Entonces, en ese porcentaje de moderados y graves, un paciente con antecedentes cardiovasculares está en peores condiciones para defenderse de la agresión del virus. Por eso nuestra recomendación para los pacientes con antecedentes cardiovasculares es que extremen las precauciones para tratar de evitar el contagio. ¿Y cuáles son estas precauciones que deberían extremar los pacientes con antecedentes cardiovasculares? El aislamiento obligatorio mientras dure la cuarentena, pero fundamentalmente lo que es el lavado de manos y el manejo del distanciamiento social. Se han hecho estudios muy interesantes en los cuales toda esta situación mundial que estamos viviendo de aislamiento y la conciencia epidemiológica que ha tomado toda la población mundial ha hecho que haya descendido en forma muy importante otras enfermedades que tienen la misma forma de contagio. Por ejemplo, bajó un 62% la mortalidad por gripe en Hong Kong. Bajaron enfermedades como sarampión, rubiola y varicela han bajado en todo el mundo. Y esto forma parte de que la gente ha tomado conciencia, gracias al coronavirus, de cosas que tendríamos que haber hecho antes, como por ejemplo, o haber incorporado antes, como por ejemplo, esto del lavado de manos, el distanciamiento social, etc. Y una pregunta muy importante, porque hay miedo de acudir a los consultorios en este contexto. ¿Los pacientes en tratamiento cardiovascular pueden posponer sus consultas? Una de las dudas que más aqueja a los pacientes hoy en día es qué hacer con sus controles médicos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Como ustedes saben, las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en Argentina y en el mundo. Por eso es muy importante que no dejen de concurrir al médico para continuar la periodicidad que venían llevando con sus controles. Cuando se le consulta a los pacientes por qué no concurren, la mayoría les expresa que no lo hacen por miedo a contagiarse del coronavirus. Lo que tienen que saber es que la mayoría de las instituciones de salud han hecho protocolos para que no se mezclen los pacientes con patologías no COVID que los pacientes que tienen coronavirus. Está muy bien protegido, las instituciones están muy bien protegidas, están muy bien protocolizadas
por un lado entran los pacientes COVID, por el otro lado los pacientes no COVID. Obviamente hay que concurrir al centro o al médico con las protecciones que ya todos conocemos, el barbijo, por ahí alguna protección ocular, el lavado de manos antes y después, pero el mensaje es no dejar de concurrir al médico y continuar con los controles para que la enfermedad crónica no se descompense. Y finalmente,